Que para, que me parecía
interesantísima la labor que hace. Por tanto, muchas gracias, y al contrario, estamos para nosotros un honor de que estés aquí y nos estés hablando, para hablarnos de un tema que realmente, como Academia Malagueña de Ciencia y como malagueño, nos preocupa mucho. Así que muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros por la invitación y por asistir a escucharme. Bueno, es un reto toda la información que quería contaros para hacerlo en 30 minutos. Lo voy a intentar, pero no prometo nada. Lo que me gustaría transmitiros en este corto periodo de tiempo es precisamente un tema que me preocupa, que es la conservación, la potenciación también y la puesta en valor de los factores que identifican a Málaga como ciudad portuaria, ¿no? Que creo que se pueden estar perdiendo, ¿no? Por ejemplo, bueno, para eso es importante ver también todo lo que es la historia de Málaga como ciudad portuaria. Pero os cuento por qué. Cuando yo comencé mi tesis doctoral, se estaba realizando la reforma del parque y el palmeral de la sorpresa, que son dos concursos que salen a la vez, dos secuencias que se resuelven a la vez, se construyen a la vez, entonces son espacios paralelos y simultáneos en su transformación. Y sin embargo, no se va más allá de la resolución local, ¿no? No se llega a traspasar el vial que los separa ni a conectar uno con otro. Había algo en el palmeral de la sorpresa para conectar con el parque, pero era una cosa muy puntual y al final se desvanece, ¿no? Y todo eso era porque en aquella época, ¿os acordáis que había ciertos conflictos entre el puerto y la ciudad, ¿no? Pero lo peor no era eso, lo peor es que no importaba porque había como un pensamiento colectivo que Málaga era una ciudad que había crecido de espalda al mar. Y entonces yo quería demostrar que eso no era así. Y mi tesis doctoral se centra en demostrarlo, ¿no? Entonces, para eso lo que hice fue estudiar la ciudad desde sus orígenes, pero no de una forma independiente, sino estudiar la historia de la ciudad y la historia del puerto como un todo, como una relación. Porque creo que es la única forma de entender la ciudad portuaria, cómo lo que pasaba en el puerto repercutía directamente en la morfología de la ciudad. Pero también me di cuenta que al ser una ciudad portuaria, las ciudades portuarias están conectadas entre sí, ¿no? De forma que no podía estudiar la ciudad de Málaga sin estudiarla en un contexto global. Porque las ciudades portuarias se enfrentan a los mismos problemas que suelen ser, sobre todo derivados del avance de la navegación, de una forma local. Pero a la vez tienen unos problemas globales que resuelven de forma local, pero al estar conectadas, esas soluciones también van de un puerto a otro. Luego, a lo largo de la historia, pues los mismos ingenieros han ido de ciudad en ciudad portuaria y eso mismo ocurre en la actualidad con los problemas que estamos teniendo, que son los mismos para todas las ciudades portuarias. Por lo tanto, tenía que tener un equilibrio entre lo global y lo local, ¿no? Mi tesis siempre va estudiando lo que va pasando a nivel internacional y cómo repercute directamente en Málaga, ¿no? Entonces, hay dos momentos clave en la historia de los puertos, que es el periodo industrial y el periodo postindustrial, pero quería también hablar del periodo preindustrial. Es un breve repaso histórico, muy breve, pero que nos va a dar también una visión a la hora de ver la problemática actual, ¿no? Por ejemplo, podemos ver de la época preindustrial. Aquí tenemos sobre la cartografía existente de la época localizados los puntos como más importantes de esa relación puerto-ciudad, porque esos lugares siguen existiendo, por lo tanto no son los lugares sino la memoria de esos lugares la que se ha desvanecido, ¿no?
Entonces, como sabéis, el puerto llegaba, el puerto fenicio, a la Plaza de la Constitución, y en la antigüedad la ciudad portuaria funcionaba como un todo. Era un gran intercambiador entre el transporte marítimo y el terrestre, ¿no? Y la plaza era la expresión urbana directa de la actividad comercial. De manera que la relación de la plaza con el puerto era la clave para el trazado de la propia ciudad. Entonces aquí podemos ver cómo en Málaga, que siempre ha existido dos puertos, y eso se refleja tanto en la morfología como en la articulación de la propia ciudad a lo largo de la historia, se conectaba con dos focos que tenemos la Plaza de la Constitución y el templo en cada época, ¿no? La mezquita, la catedral, con las conexiones marítimas y las conexiones terrestres. La conexión principal pues era el Reino de Granada con África, ¿no? Esa era la conexión más importante de Málaga, y la que iba hacia Antequera y Vélez. Entonces, en ese cruce de las vías terrestres y marítimas con los dos focos estaba la parte comercial, que era la alcaicería, ¿no? Cuando se construye el dique de Levante, casi toda la actividad viene a esta zona. Y bueno, antes de eso, la puerta principal de la muralla era Puerta del Mar. De la conexión de Puerta del Mar con la Plaza de la Constitución surge el trazado de la Calle Nueva. La Calle Nueva, como esa gran intervención urbana de la época, de una calle en línea recta que une esos dos elementos tan importantes. Posteriormente, la actividad portuaria se va hacia la zona del nuevo dique, de manera que la puerta principal viene a ser Espartería, que es justo cuando comienza el trazado de la calle Larios, que une la Alameda, que ya se produce la Alameda en el Playazo, ¿no? La Alameda con la Puerta de Espartería con la Plaza de la Constitución. Y fijaos cómo esos dos ejes, o sea, la actividad comercial se pasa de la Alhóndiga a lo que es la Calle Nueva y posteriormente a la Plaza de la Constitución. Y esos dos grandes ejes siguen siendo los dos grandes ejes comerciales incluso en la actualidad, ¿no? En esta época, en el siglo XVIII, casi todas las ciudades sufren el derribo de la muralla, y hace que se aproveche todo este espacio como un gran paseo en el frente del mar, ¿no? Entonces, fijaos cómo en esta época el puerto es un puerto abierto al mar y todo este frente es un gran paseo. De manera que es como la época de mayor relación puerto-ciudad, ¿no? El Cantil del Muelle es una calle más de la ciudad. Pasamos a la Revolución Industrial, donde existe una regularización de los muelles que libera espacios que tenemos como el Parque de Málaga o el ensanche Heredia, ¿no? Esto mismo de ganar ese espacio como espacio público ocurre en Lisboa con la Plaza do Comercio, o incluso en Nueva York con Battery Park, ¿no? Son espacios públicos que se ganan por la regularización de los muelles. Pero ¿qué ocurre? Que con la llegada del vapor los barcos son más maniobrables, y entonces permiten que la bocana del puerto se cierre para protegerlo del aporte de arena. Entonces, entre el cerramiento de la bocana y el tren, los tinglados y los almacenes de la Revolución Industrial, hace que el puerto se convierta en un área portuaria. De forma que pasamos de la total conexión de la ciudad al mar a una ciudad totalmente alejada del mar por un área portuaria que además está ajena a los ciudadanos, ya cierra el muro, ¿no? Y ya esa ciudad no puede, toda la mercancía, todo lo que llegaba, ya no puede estar en las calles, sino que ya las personas no pueden entrar en ese área portuaria. De forma que tenemos como esa gran barrera
de separación de puerto y ciudad. Y es este muro el que hace esa reflexión, ¿no?, colectiva de que Málaga es una ciudad de espalda al mar. Pero desde el siglo VIII a.C. hasta el siglo XIX, la ciudad estaba completamente abierta al mar. Incluso en la muralla, las puertas de la muralla son auténticas plazas donde se concentraba toda la actividad social, ¿no? Aquí podemos ver, pues, bueno, pues conocéis esta imagen, ¿no? Cortina del muelle con la aduana, y fijaos cómo el cantil del muelle, pues eso era una calle más de la ciudad, ¿no? Y cómo la mercancía, pues, tenía cabida en estas calles. Sin embargo, ya con la revolución industrial, pues ya la producción es mucho mayor, existen una serie de tinglados y ya aparece aquí este muro que provoca, pues, el olvido, ¿no?, de esa esencia portuaria, ¿no? Después pasamos a la revolución postindustrial, que viene con la aparición del contenedor. El contenedor revoluciona completamente la logística, el transporte, y todos los puertos se transforman, ¿no?, para adaptarse a este, a este nuevo elemento, ¿no? En la época industrial, las ciudades que tenían una industria muy potente, el puerto provoca en el territorio una división, de forma que hacia un litoral se desarrollan las industrias y los barrios obreros que iban con esa industria, y hacia el otro litoral es la ciudad balneario, donde está la residencia de la segunda residencia de la burguesía, ¿no? Eso pasa en Málaga, en Génova, incluso en Marsella, en Santander, en Barcelona, en muchísimas ciudades ocurre eso. Entonces, cuando se tienen que buscar nuevas localizaciones para estos puertos de contenedores, que ya tienen otra escala y ya tienen que competir mucho entre ellos y necesitan estar muy conectados con grandes vías de comunicación, se produce casi todos los puertos lo que hacen es que la actividad portuaria pasa a ese frente industrial. Hay otros puertos como el de Marsella, que pasa del Puerto Viejo a la Yolí y posteriormente al Foz, ¿no?, que está muchísimo más lejos de la propia ciudad, para permitir ser competitivo, ¿no? En otras ciudades se crean incluso islas portuarias, o en el caso de Lisboa lo que se hace es una fragmentación de la actividad portuaria para que pueda respirar la ciudad también ese bueno, en este caso el río, ¿no? Como sabemos, bueno, en el caso de Málaga, pues crecemos hacia el mar porque el litoral industrial estaba muy desarrollado como ciudad, ¿no? Entonces, en estas transformaciones, o sea, ese espacio que se libera, ¿no?, este espacio que es de los muelles antiguos que se libera, es lo que ya, y que se recupera para la vida urbana, es lo que llamamos el waterfront, el fenómeno del waterfront. Entonces, el fenómeno del waterfront comienza en los años 70 en Baltimore. Voy a contar como cuatro etapas fundamentales que ha pasado en el waterfront, para que veáis en qué etapa está Málaga, ¿no?, en ese proceso, ¿no? Empieza en los años 70 en Baltimore. Para poneros en contexto, que no es un contexto que tenemos aquí, el puerto ya se ha trasladado, aquello está abandonado y es una zona que está en pleno centro de la ciudad, al lado del agua y totalmente abandonada. Entonces, en aquella época el centro histórico también estaba muy decadente, entonces lo que proponen es introducir una serie de equipamientos terciarios para reactivar la ciudad. Entonces, es un éxito total y absoluto, y comienzan a copiarlos unos a otros hasta que ya queda todo como muy banalizado a el mismo menú de uso, ¿no? El acuario, el cine, el centro comercial, todos quieren lo mismo. Y se va banalizando eso al ocio y el comercio, sin más.
Sin embargo, cuando hice mi tesis doctoral, estaba de estancia en Hamburgo y me encontré en la biblioteca un libro que era solamente este plano. Era un libro así muy largo y la abrí así, era este plano, que es precisamente de Baltimore y donde se puede ver cómo estaba perfectamente estudiada la integración física con la ciudad. Cómo estaba soterrado todo esto, todas estas carreteras que están alrededor del puerto antiguo, soterrada, una conexión directa peatonal, unas conexiones visuales, de forma que esa integración física es la que se habían olvidado a la hora de copiar. Por ejemplo, nosotros seguimos teniendo 12 carriles de tráfico que separan el puerto de la ciudad. Y estamos hablando de los años 70, ¿no? Posteriormente van como por décadas, ¿no? Esto empezó en los 70, en los 80 empiezan en Europa y en Europa rompen con ese monofuncionalismo que tienen ellos de comercio y ocio y lo que hacen es, si en la época, en la experiencia americana, el waterfront es como un equipamiento terciario muy bien conectado, pero como una pieza ajena, en Europa es la ciudad compacta con esa mezcla de uso que conocemos, se extiende por los muelles, ¿no? Entonces, sobre todo tiene uso residencial, que en España está prohibido, no está permitido, ¿no? Locales comerciales, oficinas, residencia y, por supuesto, manteniendo pues, todo ese pasado industrial y reutilizándolo, ¿no? En Estados Unidos, lo que se quería es que no tuviera nada que ver con ese pasado industrial, querían hacer como si fuera un parque temático, ¿no? Que no tuviera nada que ver con lo que había sido realmente, ¿no? Tras estas intervenciones, aparece en los 90 el boom de los grandes eventos internacionales. Entonces, claro, ese suelo en el centro de la ciudad y al lado del agua pues es muy atractivo para montar las exposiciones, ¿no? Entonces, en este caso en Génova se realiza la exposición, en Barcelona los Juegos Olímpicos, el waterfront también tiene un papel fundamental y en muchísimas otras ciudades. Génova es un ejemplo a seguir porque lo realiza el arquitecto Renzo Piano. Y él no solamente realiza esos equipamientos que se necesitan para el evento en sí, sino que también reactiva el centro histórico. Entonces, en los palacios que se caían a trozos, ¿no? Que estaban totalmente destrozados, sitúa la Universidad de Génova, pues, diferentes facultades, y también en el puerto está la Facultad de Económica. Tienen también una red de museos, en el puerto también tienen un museo. El mercado está al otro lado, pues aquí está el mercado de pescado. De manera que tienen como sinergias entre los distintos usos y a través de esos usos crea esa integración, ¿no? Y después llegamos a la última etapa, que es el nuevo milenio, ¿no? Donde está esa obsesión por la sostenibilidad, ¿no? Entonces, tanto no solamente la ciudad, sino que los puertos también comienzan a invertir en el tema de la sostenibilidad y comienzan a controlar la calidad del aire, la calidad del agua, el ruido, de forma que les permite convivir con la propia ciudad. Entonces, en toda la época anterior, la dársena de agua se quedaba como algo ornamental, ¿no? A lo mejor, en algunos de los casos, se tenían una marina, pero poco más. Y comienzan a darse cuenta que la ciudad portuaria no es una ciudad costera. O sea, la ciudad portuaria es mucho más que una ciudad costera, porque la ciudad portuaria hemos visto que es el engranaje que ha movido el mundo a lo largo de la historia. Y han sido la puerta de continentes enteros, ¿no? Entonces, al final, querían mantener tanta actividad portuaria como fuera posible en la propia ciudad. Entonces, claro, las ciudades del norte de Europa son las más avanzadas en este tema. No todo el mundo quería mantener actividad portuaria en la propia ciudad. En este caso, en Hamburgo,
tenemos el Elba, es como si fuera una plaza de agua, como en la antigüedad, y enfrente tenemos toda la actividad portuaria, pero sí que van cruzando de orilla a orilla y toda la ciudad sale a contemplar toda esa actividad portuaria, ¿no? Está como muy, muy metida en la vida cotidiana de los ciudadanos, ¿no? Entonces, entre esas actividades portuarias que pueden convivir con la ciudad, muchas ciudades apuestan por la pesca. En la actividad pesquera de las grandes ciudades comienza a entrar como un poco en decadencia, ¿no? Son actividades que van más hacia los pequeños pueblecitos y las ciudades pues como que no tienen continuidad, ¿no? No tienen, los hijos de los pescadores ya no quieren ser pescadores, entonces tienen problemas para continuar con ese tema. Sin embargo, en Sydney lo que hacen es que en la lonja hacen también un mercado y hacen también restaurantes al lado de la lonja. Entonces eso hace que se convierta en una atracción turística y ese turismo es una inyección económica para la actividad económica, para la actividad pesquera, de manera que incluso va más gente a este puerto pesquero que al propio puerto de que hizo la transformación de Waterford, ¿no? En Barcelona, ahora está haciendo Ferrater, la antigua lonja la está convirtiendo también en lonja, mercado y restaurante. Y en otras muchas ciudades, pues se sigue manteniendo esa actividad pesquera, ¿no? Pero hay otras ciudades que apuestan por el crucero, ¿no? Pues tenemos un centro histórico recién rehabilitado, tenemos museos, tenemos una actividad cultural importante, pues apostamos por el crucero como una actividad a caballo entre el turismo y el puerto. ¿Cuál es el problema? Pues que el crucero crece a unos pasos agigantados y comienzan a desbordar las propias ciudades, ¿no? Entonces, claro, al final son tal cantidad de personas que interrumpen la propia actividad de la ciudad, ¿no? En este caso, en Málaga, hicimos un estudio del año 2022 donde desembarcaron 563.000 cruceristas, que es el 97% de los habitantes que tiene la ciudad, ¿no? Entonces son el crucero suele estar unas 11 horas contaminando, pero los cruceristas suelen estar como unas 6 horas en la propia ciudad. Entonces, claro, es un uso y abuso de las propias calles de la ciudad que de alguna forma llega un momento que hay que gestionar, ¿no? No es solamente la cantidad de cruceristas, sino la capacidad de gestión que tiene la ciudad, ¿no? Y después, por ejemplo, el gasto de cada pasajero no suele ser superior a 50 euros, que dice que cada malagueño puede al final se gasta más al día que el propio crucerista, ¿no? En impuestos, ¿no? Totalmente. Ay, perdón, que tengo que hacerlo. Entonces, claro, llegan los cruceros, pueden desembarcar hasta 10.000 personas a la vez. Imaginaos si cada autobús, si un autobús cabe en 56 personas, ¿cuántos autobuses son 10.000 personas a la vez? Que es una barbaridad de gente que van invadiendo la ciudad. ¿Qué pasa? Pues que al principio la ciudad, pues salen artistas callejeros, los museos empiezan a abrir los días que llegan los cruceristas, ¿no? Para no perder esa oportunidad, y se va adaptando a la dinámica del crucero. Pero por desgracia, lo sabemos todos, que eso no se queda en un circo pasajero, sino que al final pues va afectando a la vida de los ciudadanos, ¿no? Y de repente lo local, lo nuestro, se convierte en global. De esta forma, pues los locales comerciales ya no son nuestras tiendas de toda la vida, sino que son grandes cadenas. Después el centro histórico se convierte en un parque temático, la residencia se convierte en apartamentos turísticos y en hoteles, los equipamientos del centro acaban siendo todos museos, de forma que al final es eso, es una ciudad sin ciudadanos, ¿no?
De hecho, hay muchas ciudades que lo ven como un éxito el hecho de que los ciudadanos estén fuera y el centro histórico sea para los turistas y ellos van a trabajar como si fuera un parque de atracciones, ¿no? Que tú trabajas ahí en el recinto y después ya vives de eso, ¿no? Pero claro, realmente el valor de la ciudad no es solamente el patrimonio construido, sino que al final es la cultura, los habitantes y la propia actividad de esos habitantes, ¿no? Entonces, durante el COVID realizamos un estudio que es centrado en las ciudades portuarias, porque había algunos planes turísticos, pero queríamos centrarnos solamente en lo que era que tuviera relación con los cruceristas, porque al final son como unos visitantes efímeros, ¿no? Que invaden la ciudad y se van, ¿no? Es distinto a otro tipo de turismo, ¿no? Entonces estuvimos viendo ciudades como Venecia, Barcelona, Dubrovnik, Lisboa, Ámsterdam, con la esperanza de que ese paréntesis del COVID sirviera para pensar y para resetear, porque claro, en el COVID no había nada de turismo, entonces era como empezar de cero, era una oportunidad para gestionar, ¿no? Sin embargo, al final, pues, tenían como más hambre de turismo que nunca y al final, pues, se desbordó, ¿no? Y teníamos más turistas que antes, ¿no? Entonces, en estas estrategias que voy a nombrar ahora, son cinco estrategias que se basan principalmente en controlar el número de turistas, el número de cruceristas y, bueno, por un lado está el controlar el número de cruceristas que desembarcan, ¿no? Y por otro lado está esta estrategia que es, teniendo ese número de cruceristas, vamos a obtener el mayor beneficio posible, que serían las dos primeras estrategias, y las tres restantes son enfocadas a la dispersión de los turistas, ¿no? Para evitar la aglomeración en tres escalas diferentes, ¿no? Entonces, la primera estrategia, que parece muy básica pero no existe, no está, es el movimiento de los pasajeros. Todo el mundo puede imaginarse por dónde se mueven los pasajeros, pero no se sabe, o sea, no se sabe cuántos desembarcan, cuántos se quedan en Málaga, cuántos se van a Granada o cuántos se van a Ronda. No hay un control. Entonces, muchas ciudades han invertido con GPS y demás aplicaciones para controlar esos movimientos. ¿Para qué sirve eso? Pues sirve para controlar el funcionamiento de la propia ciudad y para también aprovechar e introducir nuevas actividades que también puedan dejar beneficio local, ¿no? Entonces es fundamental conocer por dónde se mueven. En Dubrovnik, por ejemplo, gracias a estas investigaciones, pues se limita a dos barcos al día y además desembarcan por la mañana, que es cuando están ellos trabajando, y por la tarde no hay ningún crucerista en la ciudad. La tarde es para los ciudadanos, para el disfrute del espacio público, de sus terrazas y demás, ¿no? Entonces, son medidas que hacen llevadera esa convivencia. La segunda estrategia es reforzar la identidad local. Yo en Málaga no la veo por ningún lado. Bueno, ahora lo comentaré, pero por ejemplo, todos los planes que hemos estudiado, el habitante va por delante del visitante. O sea, los cruceristas son bienvenidos, pero primero están los ciudadanos, ¿no? Pero muy claro. Entonces tienen un control de ruido, de tal, tienen un control absoluto. Y sobre todo, ayudando muchísimo al comercio local, para que se mantenga y no quede absorbido por esas grandes cadenas, ¿no? Que lo van. Y otro tema importante también es la distribución del beneficio entre los ciudadanos, de manera que cualquier política que se haga en este sentido tiene que tener una repercusión en los propios ciudadanos. Entonces, una de las estrategias que se llevó a cabo también en Dubrovnik fue el situar diferentes industrias, productos del campo y demás,
con una marca que lo representara, ¿no? Que posteriormente aquí también se hizo en Málaga con sabor a Málaga, ¿no? De manera que al final el turista se está llevando un souvenir, pues en vez de souvenir se está llevando miel de Frigiliana y de alguna forma repercute también, ¿no? En el territorio, por lo menos algo queda para los propios locales, ¿no? Estoy pasando rápido para... La tercera estrategia, yo personalmente tengo mis dudas, pero sí que está muy empleada en estas ciudades, que es la regionalización. O sea, estamos hablando que la estrategia 3, 4 y 5 es de dispersión, de intentar que los cruceristas no se concentren en la calle de Ares, ¿no? Entonces, estamos a distintas escalas. Esta escala es a nivel de regional. Entonces, claro, en el 2012, cuando empezaron a venir los cruceristas, había una excursión que era la más... Bueno, el 80% se iban a Granada, pero ese 20% que quedaba, había una excursión que era la más famosa, que era de Mama Santapas, ¿no? Entonces era, iban por los montes de Málaga y entraban en las casas de la gente y le ponían pues un plato de los montes o tal, y entonces eso le encantaba a los turistas, ¿no? Y al final se trata un poco de recuperar eso, porque hubo una época que no, que queríamos que todo el mundo se quedara en Málaga y ahora queremos que no, que se vayan otra vez al monte, ¿no? Entonces, como distribuirlo por toda la región de forma que también dejen beneficio allí, pero con un control de todas las personas que van, porque al final son territorios mucho más frágiles y necesitan que esté controlado y que esté muy bien el transporte, porque tienen como un tiempo muy, muy establecido, ¿no? Tiene que estar todo como muy bien estudiado. Pero es como a nivel de mercancías, el hinterland de la propia ciudad, ampliarlo también para los cruceristas, ¿no? La segunda escala es a nivel de ciudad, entonces es distribuirlo por diferentes zonas de la ciudad. En Nueva York se hizo una campaña por los 5 distritos, de forma que cada distrito tenía su propia identidad y eso hacía como que se organizaban excursiones por esos distritos, que daba economía, la economía repercutía también en ese entorno, se arreglaba el barrio para todo este tema, porque al final es aprovechar esa fuerza del turismo para dejar, ¿no? O sea, en vez de como algo negativo, como algo positivo para la propia ciudad, ¿no? Y también, por ejemplo, en Ámsterdam van haciendo los eventos culturales o festivales de música y tal, lo van haciendo en diferentes barrios de la ciudad para que vayan esa inyección económica, ¿no? A cada zona y también que tenga su repercusión. Aquí se llegó a hacer algo con Pedregalejo y con El Palo, pero no fue más allá, ¿no? Tampoco se quedó... Claro, todo esto tiene que estar muy... Al final es como una dispersión controlada, porque si estamos hablando de gestión... Yo no lo El Palo, Y la última, que es una escala más pequeña, es la reutilización del patrimonio industrial. Porque el patrimonio industrial en muchas ciudades se ha reutilizado para actividades locales, para la industria creativa, y las ciudades portuarias pues tienen más edificios industriales que ninguna otra, porque han sido ciudades industriales y además están precisamente en ese hinterland, ¿no? Que es justo por donde están llegando los cruceristas. Entonces, y además por desgracia, el patrimonio del puerto no está protegido. Entonces, claro, de alguna forma, como nadie va a invertir en ese patrimonio que además no está protegido, estas actuaciones lo que hacen es reutilizarlo para darle un nuevo uso para la población local, pero que tenga un atractivo turístico, de forma que al final repercute en el turismo. Por ejemplo, bueno, aquí se ve poco, ¿no? En Ámsterdam están los astilleros NDSM, no sé si lo conocéis, que también sé que desde la época de los 90 se creó también un núcleo de artistas, donde tú cuando vas allí desde la Central Station al NDSM tienes transporte marítimo gratuito para crear actividad y demás. En Rotterdam, un astillero similar, el RDM, tiene la Escuela de Formación Profesional de la ciudad.
Después en Lisboa, en EDX Factory, que es una empresa textil, pues también tiene como una serie de oficinas más baratas para alquilársela a los jóvenes que terminan, que son de suelo de Bellas Artes, de arquitectura y demás, pues una actividad creativa, y han regenerado toda la zona. Suelen ser zonas que están bastante abandonadas, y no solamente regeneran el edificio, sino también el espacio público. Aquí podemos ver algunos ejemplos de Rotterdam y Ámsterdam. Bueno, en Barcelona está el Museo de Elma, que al final también se convirtió en un centro para informáticos, y sobre todo eso, para potenciar la actividad local, ¿no? Entonces, claro, si además estos edificios están en el puerto, pues se puede combinar también con actividad portuaria, ¿no? Entonces, en este caso, traigo aquí un trabajo de un alumno mío sobre la lonja de Málaga, que van a derribar ya mismo, no está protegida, y fijaos qué interesante, no sé si se ve bien, porque hay una conexión directa entre la lonja y el mercado mayorista, que tiene toda su lógica, ¿no? Entonces, fijaos como desde el CAC es lo que hace, es como una especie de pasarela, como el High Line de Nueva York, que llega hasta la lonja. De manera que cruza por encima del Ensanche Heredia, y por la carretera, ¿no?, del Ensanche Heredia, y por la actividad portuaria, para que se siga la ciudad trabajando y funcionando, y potencia la lonja, pues con, aparte de la actividad de la lonja, con la subasta también, que tenga una exposición al público, aunque no puedan, incluso al Paseo de la Oscura Green Interfaz, que era como una interfaz más verde porque era necesario para contrarrestar la contaminación de los cruceros, para absorber y posibilitar esa convivencia puerto-ciudad, y sobre todo un espacio que era un epicentro total de la ciudad, ¿no? Tenemos aquí el Ensanche Heredia, el centro histórico, la calle Alcazabilla, la Malagueta, ¿no? Como era un epicentro social para todos, o sea, para los habitantes y para los visitantes. Y sobre todo, pues, evitando las barreras, ¿no? Esto es lo que tenemos en la actualidad, pues un espacio que es un espacio fluido, que está entre la tierra y el mar, ¿no?, y que va adaptándose a las necesidades. Y bueno, y poco más, simplemente eso, esta sería el dique de Levante. Estos son, llevamos muchos años trabajando desde la Escuela de Arquitectura en el Paseo de Levante, la necesidad de conectar la terminal de cruceros con la ciudad para que vayan paseando y no con esa cantidad de autobuses, y la necesidad de los ciudadanos de llegar hasta el final del dique como un espacio único en la ciudad, desde donde se ve toda la actividad portuaria y toda la ciudad, toda la bahía de Málaga, ¿no? Al final es que en Málaga no hay otro espacio como ese, sin embargo ahora mismo está como degradado, ¿no? Entonces esa apertura siempre con la vegetación y con la relación directa con el mar y con los distintos tipos de borde marítimo para enlazar, ¿no? Pero está claro que el turismo de crucero es beneficioso para la ciudad, pero siempre que se respete el patrimonio tanto tangible como intangible, y que se gestione bien, ¿no? Y sobre todo que las autoridades sean conscientes del problema que hay, porque si no admiten el problema o no lo ven, no le van a poner solución, ¿no? Y eso es todo. Bueno, perfecto, el tiempo, ¿eh?, y el contenido. Pero bueno, como siempre abrimos turno de preguntas. Muchísimas gracias, porque has dejado abierto un montón de temas. Yo, solo 15 segundos para felicitar a la conferenciante, porque me ha parecido más bien. Has planteado una serie de problemas que son reales y has planteado soluciones que son fáciles. Porque claro, uno escucha a veces cada tontería, es que el cero se arregla el problema del turismo, porque tienen un sustento diario, sí, de forma directa o indirecta, en la actividad portuaria.
coche, que alguno de ellos, porque están en ellos. Sí. De hecho, hace unos días ya se ha conseguido el rollo de Megayate, ya se ha conseguido conectar al sistema eléctrico para que no tengan que estar los yates contaminando. La lonja de pescadería, la nueva que se ha hecho, es totalmente autosuficiente, se llegó en diciembre. Los aparcamientos de la autoridad portuaria, ya están los placas solares, que da también electricidad a todos los edificios sin necesidad de contaminar, y que dan también a los cruceros, que se lo que tendrían que existir. Los que no somos expertos tendremos a ser radicales, ¿no? Y que tienen conocimiento de las cosas son prudentes, como tú has sido en este momento. Pero cuando vi el título, yo Waterfront lo entiendo, lo quiere decir en inglés, pero no es un término que yo lo hubiera oído casi nunca aplicado a esta idea que tú la has expuesto, pero sí que me acordaba de la película de Elia Kazan, donde Waterfront, del año 50, en donde Brandon pues se convirtió en un revolucionario radical que se enfrentó a los estibadores, a la mafia, a los políticos locales, a la corrupción, ¿no? A todo aquello que de alguna forma metafóricamente yo ahora no estoy aludiendo, pero que se ha hablado en las 5 o 6 sesiones anteriores que ha habido en estos seminarios. Porque naturalmente no se puede ser sino reformista. Pero el crecimiento tal como se ha planteado en la sociedad neoliberal occidental es interminable. Tenemos la conciencia de que no se le puede poner límite al crecimiento, porque ponerle límite al crecimiento es ponerle límite a la libertad individual. Y entre las libertades individuales en este momento está la de que todo el mundo tiene el derecho a viajar continuamente. Continuamente. Y claro está, eso no se le puede poner límite. Ni tampoco se le puede poner alternativa, porque la única alternativa es que en la sociedad moderna ha sustituido el viaje interior por el viaje de ocio, ¿no? Que es una forma de droga social con la cual las sociedades que podemos pagarnos los viajes satisfacemos nuestras carencias interiores, ¿no? Porque de alguna forma tenemos alguna vez que pararnos, quedarnos quietos y recuperar la leche. Pero esto no está en ningún planteamiento, solo en los no expertos que planteamos situaciones radicales y utópicas. Federico, te voy a interrumpir un segundo para que veas también la propia contradicción, ¿no? Dice, hay ciertas cosas que limitarlas va contra la libertad, y hay otras cosas que incluso, por ejemplo, las drogas están limitadas, eso va contra la libertad. Tú mismo estás diciendo que hay ciertas cosas que no podemos porque va contra la libertad individual. ¿Por qué limitar que la gente no pueda viajar va contra la libertad individual, y no poder conducir borracho o drogado o ir por la calle en pelota no va contra la libertad individual? Claro, yo estás diciendo que me contradigo y yo te doy la razón. Claro. Yo no sería un experto y no me. Claro, pero fíjate, pero para una cosa aducimos la libertad individual y lo vemos como una ofensa. ¿Cómo van a limitar que yo no pueda viajar a donde me salgan los cojones? Pero si quiero ir a ese sitio borracho en el coche, sí acepto que me lo prohíban. Porque a lo mejor no está el daño que hace el tercero no está tan, ¿no?, estudiado, debería. Claro, pero es que no quiero, porque si no terminaré dando una contraconferencia y eso sería horrible, pero lo que quiero decir es que a veces, más allá de que hay que hacer algo, desde el otro lado, de los que tenemos, los que partimos, la comentamos con ignorancia, somos escépticos de que ese algo dure más de un soplo de aliento, de una pequeña cuarta parte de una generación, ¿no? Porque el movimiento, la tendencia a un crecimiento perfecto está en el ADN del modelo socioeconómico. Y todo lo que no sea intentar modificar el modelo socioeconómico, que se ha demostrado imposible, entre comillas, ¿no? En este momento, entre otras cosas, porque atenta a las libertades formales que fueron parte del ADN del sistema en el que estamos inmersos y que todos defendemos, hace que todo esto es como los objetivos de desarrollo sostenible, que tú has presentado en un momento, que es en este momento un paraguas en el que se cobijan todos aquellos que quieren cambiar todo para que nada cambie, ¿no? Pues esto era el comentario. Me ha gustado mucho, María, usted, tu conferencia.
porque me ha permitido que yo diga aquí esta tontería, que lo son, reconozco que lo son, porque son utópicas, que porque no hay solución, más allá de parches provisionales para una parte pequeña de una herida. Yo tengo muchas dudas de que se le pueda poner un carnet de, a todos los ciudadanos que podemos viajar de turista, en el que se le limite el número de viajes que pueda hacer al año. Pero si pueden pagar tasas y pueden, por ejemplo, yo lo que veo que tenemos la oportunidad de, al ser una ciudad portuaria, estar viviendo lo que otros ya han vivido y ya están solucionando. Entonces, si tenemos esta oportunidad, ¿por qué dejamos que nos pase? Cuando nosotros hicimos esta investigación, no estábamos como estamos ahora en Málaga y podíamos haber puesto remedio. Porque sabíamos lo que venía y sabemos lo que viene. Pero por preguntarte una cosa concreta, ¿cuál es tu opinión sobre la Torre del Puerto? Pues fíjate, yo un comentario que iba a hacer es: de todos los puertos que hemos visto, ¿habéis visto alguna cachotorre? ¿Hemos visto el de Andorra? Mi respuesta es aquí. Antes sí, he visto que entre los años 2021 y 2024 habéis hecho un plan estratégico de turismo. Eso parecía ahí. No lo hemos hecho nosotros. Pero está hecho. Está hecho por el ayuntamiento, pero es muy bonito. Muy bien. No está aplicado, sino que se hará no sé qué, se llevará, se cuidará, ¿no? Sí. Pero no te dice cómo, ¿no? Está todo en futuro, pero no hay nada. Y nada concreto. Además, es muy difícil ponerle puertas al campo. Yo, por ejemplo, no tiene algo que ver con esto, no del todo. Y es el hecho de que ahora la gente joven de toda Europa está yendo de. No gente mayor retirada, no, gente joven, y con ellos compran la casa, la regla y se van a trabajar para que trabajen y todo eso. Y esa gente tiene unos sueldos y con unas expectativas de vida que directamente compiten con la gente que está aquí en vivienda y en mil cosas. Entonces, queremos que todos vengan a trabajar aquí porque eso es bueno y es para que trabajen como derecho. Por otra parte, eso, evidentemente, a determinadas capas sociales le va a facilitar mucho. De alguna manera directa, pues, se de vivienda, etc. Es que es muy difícil compaginar todas las cosas que uno necesita. Bueno, pero por ejemplo, Canadá no permite que se implique un extranjero invierta en su país, o sea, en vivienda, por ejemplo. La vivienda es para ellos. Pero además, esa es mi charla, ¿no? Por alusiones, que fue el charla anterior. Lo que nosotros demostramos en la charla anterior es que eso es un cuento que te venden, que está viviendo gente con mucho dinero vivir en Málaga y no es cierto. Que fue la charla de costa. En la costa. De hecho, es la costa occidental la que sí recibe, pero recibe fundamentalmente gente retirada también. Pero esa hipótesis que es verdad, que ha cuajado en el imaginario de la ciudad, que es que viene aquí gente con mucho dinero a vivir, era la charla que yo di la anterior, es falso, completamente falso, y se puede demostrar que no es cierto, que la falta de vivienda aquí y la subida del precio de la vivienda no se explica porque venga gente a vivir con renta más alta. Y pues, vamos, que no vamos a alargarlo porque no es la charla, pero que también muchas veces cuando queremos explicar la ciudad, la integración, el puerto, porque tenemos una idea que es falsa de la ciudad, y esa idea, por ejemplo, no es cierta, la ves publicada constantemente. Suponía que el Soho, yo vivo en el Soho, iba a ser esa integración de la parte industrial de la ciudad, una remodelación que permitiera que ello se convirtiera en un polo quizá artístico, pero resulta que el ayuntamiento, que es el responsable de dar la licencia de apertura, solo da licencia de apertura de bar, restaurante, cafetería. Entonces, claro, si no hay una regulación desde la propia administración, difícilmente vamos a hacer. La iniciativa ciudadana difícilmente puede competir contra esa capacidad que tiene la restauración, la hostelería, de convertirse en prácticamente el monoproducto de la ciudad. Es que yo creo que estamos en el waterfront de los 70 y ni siquiera hemos superado la barrera de tráfico. Estamos ahí. Yo, en la reunión de los cruceristas, y si no hubiera cruceros, pero es que yo conozco una ciudad donde no hay cruceros, que es San Sebastián. Porque además, mi chico, el puerto está a 10 o 12 kilómetros en pasaje, allí no hay cruceros,
lleno de franceses. O sea, el mismo aluvión que tenemos aquí de cruceristas, lo tenemos en San Sebastián de franceses. Que viene a convertirse a la vez que es una ciudad muy agradable de pasear y bueno, eso ya. Entonces, yo no sé si la solución es o que no veo orientar el mundo, ¿no? Porque de todas maneras puede venir cualquier día. Y hay un aeropuerto subiendo, un aeropuerto de 22 millones de pesos. Sí, pero yo pienso que la ciudad tiene un aforo, como cualquier teatro, y al final no todo el mundo cabe, ¿no? Y tiene que limitarse ese aforo. Y si Dubrovnik lo tiene más claro porque tiene la muralla y tal, y lo tiene muy establecido, pues aquí también deberíamos de poner un límite. Eso es. No creo que sí se puedan hacer cosas, porque Disneylandia las hace. Y el parque de atracciones como que es el centro de Málaga. Supongo que además que su perfil puede ser muy grande, no es hora para mirarlo, ¿no? Pero en Disneylandia está muy claro que a las 11 de la noche pasa la cabalgata con la princesa, mi tío Mami cerrando el cortejo, y que todo el mundo a dormir y se acaba la fiesta. Es que no cabe discusión, ¿no? Y está perfectamente estructurado, ¿no? Los trenes que salen a la calle, que no salen a la calle, el número de hoteles que hay dentro de los sitios, las entradas. Pues tú sabes que si vas a partir de las 11 de la mañana, pues pasas como hora y media en cualquier atracción, y si estás en un hotel y has pagado el ticket extra, pues vas a las 7 de la mañana, que como estás en Francia, pues no te molestas, ¿no? Y entonces vas con muchísima menos gente y disfrutas de la ciudad de otra manera. Exactamente igual que yo me levanto cuando voy subiendo con mi mujer a las 7 de la mañana, pues para ver la ciudad porque está vacía, y luego ya hacemos el turismo en familia cuando ya está todo el mundo. Pero son cosas que se estructuran. La ciudad tiene una forma y la prueba de que no nos paramos a hacerlo son los contenedores de basura. O sea, cuando tú haces un bar, tú defines, estás obligado a cuantificar la demanda de servicio. Hay 47 personas, tienes que poner dos luminarios de caballeros, un retrete para los caballeros y dos luminarios para las señoras. Pero cuando tú tienes los contenedores de basura, pues tú pones ahí la cofradía del Santo Sepulcro, que ahorita ven contenedores, ¿no? Y coloniza una plaza como la plaza del teatro o la plaza de Santiago de Alcántara, ¿no? Después de acabar de hacer, porque no hay una política de controlar esa fuerza y tomar decisiones. Yo creo que es una decisión de la ciudadanía, pues se reúne un motín, lo comenta, se denuncia y más. De la ciudadanía, digamos, más preparada, pues, dice, pues hacen planes y lo plantean. Pero fundamentalmente se hace desde la decisión política del día a día de quien gobierna, ¿no? Si esa decisión no existe, o sea, si el alcalde o la representación de Dubrovnik no toma la decisión de hacer lo que se hace, pues yo a mí sería un cachondeo. No sería Dime, sería algo mismo decirlo sabiendo lo que hay, ¿no? Sería otra cosa, ¿no? Se pueden hacer cosas, o sea que hay que tomar la decisión. Yo, la persona que me sensación, me imaginaba la comparación que Málaga podía tener con otros espacios, y yo creo que la solución tiene que pasar lamentablemente por la limitación del aforo. Es que todas esas personas que vienen a Málaga en cruceros o en otros medios de transporte se concentran en 2 kilómetros cuadrados. Es que no es Málaga como gran ciudad ni la costa, es que tienen 2 kilómetros cuadrados. Desde el río de Medina hasta un poquito más de la carretera y un poquito hasta más arriba de la plaza de la Merced. Y claro, es que no cabe, no se cabe. Venecia han tenido que limitar las personas que entran cada día. Amsterdam el otro día también ha puesto una limitación anual de visitantes. No se puede construir más hoteles. Es que si no, es morir de éxito. Creo que hay que poner un número de los clausus, un número de visitantes, porque si no, además yo no sabía, por una cifra que me ha gustado, que se gastan los cruceristas esa cantidad de ridícula al día. Pero si es que la ciudad le cuesta mucho más, pierde dinero con tanto crucerista. Ahora que ponemos un poquito de límite, no es negocio, encima es que no es negocio. Y encima se queja la gente. Entonces, pero el problema es que mientras nosotros estamos estudiando diferentes estrategias que están haciendo en diferentes lugares, la gente del puerto está ahora mismo en Miami vendiendo Málaga como destino para que venga más gente. Entonces no estamos alineando. Si
si no saben dónde está el problema, no pueden poner la solución, porque en sus manos está la solución. No, que estamos polarizando la cuestión a los cruceristas y todo lo que son turistas de menos de 24 horas, no pernoctan siquiera en la ciudad. Vienen temprano y en la noche se marchan. Y me preocupa la cuestión estrictamente lo que está aplicando a Málaga, no solo de la masificación, porque estamos hablando de masas de turismo que vienen, se concentran, como para decir, en la calidad de donde sea, pero la construcción que está habiendo de plazas hoteleras, de apartamentos turísticos, es exponencial. Tanto así que yo, que no soy experto en la cuestión, pienso que va a llegar el momento, o ha llegado ya, que hay más oferta que demanda, o no lo sé, porque tanta demanda hay de personas que vienen a dormir por lo menos 24 horas y ocupar esos pisos turísticos o esos hoteles. De momento sí, pero bueno, yo creo que el tema que ha acordado el senador Juan José es la recuperación de un equilibrio que se ha roto, ¿no? Le he puesto algún ejemplo. Antes estamos acostumbrados cuando vamos a un campo de fútbol, a un cine, a un museo, a ver que tiene un aforo limitado, ¿eh? Y para entrar más gente, pues por las condiciones de seguridad, en el caso de una sala de un museo, porque se alterarían las condiciones de humedad, los cuadros se caerían, ¿no? Entonces, eso en la capacidad de aforo, en el robot nuestro, se llama capacidad de carga, ¿no? Es la capacidad de carga que puede soportar un territorio, ¿no? Evidentemente, hemos visto que en algunas ciudades como Dubrovnik o Venecia han limitado los horarios de llegada de los cruceros, de personas, ¿no? Y de alguna manera estamos hablando de regular, ¿no? El problema de Málaga es que no regula nada, ¿no? Incluso ciudades como Cádiz o Sevilla, el Ayuntamiento gobernado por el Partido Popular, están regulando la ley de turismo. Pero la única ciudad de España que no ha regulado nada, que tiene un nivel importante de regulación, es Málaga. Pues evidentemente, si no se regula nada, pues vamos camino de caos, ¿no? Y en este sentido, cuando estaba viendo las imágenes también María José, quizá por falta de tiempo, ¿no? Pero quizá voy a haber puesto las tres décadas que duró desarrollar el plan especial del puerto. Y el puerto, como ya lo conocemos, en el medio 1 y en el medio 2, originalmente no tenían esas propuestas. Tenían propuestas mucho más brutas, ¿no? De edificios en altura, de un cine, de un IMAX, ¿no? Y luego aquello se rebajó y se moderó bastante hasta que en el medio 1 lo conocemos y para me dar la sorpresa que lo conocemos, ¿no? Y yo, cuando veía las imágenes que ponía María José, pensaba que hoy en día, en la cual la sociedad que vivimos vale todo, vale, y se prioriza el interés particular sobre el interés general, yo creo que hoy en día el panorama de las sorpresas no sube. Se hubiera construido el de los americanos. Sí, y el supermercado, en vez de Pompidou. Yo quisiera poner en duda esto de que las leyes de la oferta y la demanda pueden regular la cantidad de turistas porque hay un aforo que no se puede saturar. Yo, permítanme que ponga un ejemplo, que es el de la lista de espera en medicina que conozco y el número de pacientes en los urgencias de los hospitales. Cuando yo llegué a Málaga hace 50 años y me metí en el hospital Carlos Haya, no diré que había las mismas listas de espera y las mismas colas que ahora, pero diré que siempre han estado por encima, muy por encima de las posibilidades. Es decir, se puede vivir toda la vida por encima de las posibilidades y siempre, siempre, nunca acaba de rebasar la gota de agua, pero siempre está súper llena. Y esto puede pasar perfectamente con la ciudad, o sea, que no se puede confiar en que sean las leyes del mercado las que regulen la oferta y la demanda porque los clientes se van a ir a otro sitio porque aquí ya no encuentren el paraíso que le han prometido en la oficina de turismo. Que esto es un poco... Nos quedaremos llenos de heladería y... La ciudad tiene capacidad legislativa para que el puerto no le traiga tantos cruceros, pues es otro. O sea, si el puerto vende cruceros en Miami,
y la ciudad no tiene tantos cruceristas, pero le venden todos los que tienen los recuerdos. Es otra autoridad. ¿Eso se puede limitar? Yo creo que la ciudad tiene una dinámica, que son los gestores de la ciudad, de cuanto más mejor. Cuanto más cruceristas, mejor. Si en vez de 500.000 y el año que viene vienen 600.000. Claro, que no es cierto, que la falta de vivienda aquí y la subida del precio de la vivienda no se explica porque venga gente a vivir con renta más alta. Y pues, vamos, que no vamos a alargarlo porque no es la charla, pero que también muchas veces cuando queremos explicar la ciudad, la integración, el puerto, porque tenemos una idea que es falsa de la ciudad, y esa idea, por ejemplo, no es cierta. La ves publicada constantemente, pero no es cierta. Suponía que el Soho, yo vivo en el Soho, iba a ser esa integración de la parte industrial de la ciudad, una remodelación que permitiera que ellos se convirtiera en un polo quizá artístico, pero resulta que el ayuntamiento, que es el responsable de dar la licencia de apertura, solo da licencia de apertura de bar, restaurante, cafetería. Entonces, claro, si no hay una regulación desde la propia administración, difícilmente vamos a hacer. La iniciativa ciudadana difícilmente puede competir contra esa capacidad que tiene la restauración, la hostelería, de convertirse en prácticamente el monoproducto de la ciudad. Es que yo creo que estamos en el waterfront de los 70 y ni siquiera hemos superado la barrera de tráfico, estamos ahí, estamos ahí. Yo, en la reunión de los cruceristas, y si no hubiera cruceros, pero es que yo conozco una ciudad donde no hay cruceros, que es San Sebastián, porque además ni siquiera el puerto está a 10 o 12 kilómetros en pasaje, allí no hay cruceros, allí no hay cruceros. O sea, el mismo aluvión que vemos aquí de cruceristas, lo tenemos en San Sebastián de franceses, que viene a comer pincho, a ver qué presta, porque es una ciudad muy agradable de pasear y de pincho. Eso ya. Entonces, yo no sé si la solución es más o menos o limitar el número, ¿no? Porque de todas maneras pueden venir porque aquí hay un aeropuerto de turismo. Sí, pero yo pienso que la ciudad tiene un aforo como cualquier teatro y al final no todo el mundo cabe, ¿no? Y tiene que limitarse ese aforo. Y si Dubrovnik lo tiene más claro porque tiene la muralla y tal y lo tiene muy establecido, pues aquí también deberíamos de poner un límite. Eso es mejor. Sí. Yo creo que sí se pueden hacer cosas porque Disneylandia las hace. El parque de atracciones como que es el centro de Málaga. Supongo que además que el superficie puede ser muy grande, es una forma para olvidarlo, ¿no? Pero en Inglaterra está muy claro que a las 11 de la noche pasa la cabalgata con la princesa, mi última cerrando el cortejo, y que todo el mundo a dormir y se acaba la fiesta. Es que no cabe discusión, ¿no? Pues, y está perfectamente estructurado, ¿no? Pues, tienes que salir a la calle, que no sale a la calle, el número de hoteles que hay dentro de los sitios, las entradas. Pues tú sabes que si vas a partir de las 11 de la mañana, pues pasas como hora y media en cualquier atracción y si estás en un hotel y has pagado el ticket extra, pues vas a las 7 de la mañana, que como estás en Francia, pues no te molesta, ¿no? Y entonces vas con muchísima menos gente y disfrutas de la ciudad de otra manera. Exactamente igual que yo me levanto cuando voy subiendo con mi mujer a las 7 de la mañana, pues para ver la ciudad cuando está vacía y luego ya hacemos el turismo en familia cuando ya está todo el mundo. Pero son cosas que se estructuran. La ciudad tiene una forma y la prueba de que no nos paramos a hacerlo son los contenedores de basura. O sea, cuando tú haces un bar, tú defines, estás obligado a cuantificar la demanda de servicio. Hay 47 personas, tienes que poner dos luminarios de caballeros, un retrete para los caballeros y dos inodoros para las señoras. Pero cuando tienes los contenedores de basura, pues tú pones ahí la cofradía del Santo Sepulcro, pero está en contenedores, ¿no? Y coloniza una plaza como la plaza de teatro, la plaza de Santiago Alcántara, ¿no? Después de cada vez porque no hay una política no hay una política de controlar esa fuerza y tomar decisiones. O sea, yo creo que es una necesidad de la ciudadanía, pues se reúne uno aquí, lo comenta, se pronuncia, ¿no? De la ciudadanía, digamos, más preparada. Le dicen, pues hacen planes y lo plantean, pero fundamentalmente se hace desde la decisión política
entendía yo de quien gobierna, ¿no? Si esa decisión no existe, o sea, si el alcalde de la Diputación de Bilbao no toma la decisión de hacer lo que quiere hacer, yo para mí sería un cachondeo. No sería libre, sería lo mismo libre sabiendo lo que hay, ¿no? Sería otra cosa, ¿no? Entonces se pueden hacer cosas, o sea que hay que tomar la decisión. Yo, la persona de mi presentación, me imaginaba la comparación que Málaga podía tener con otros espacios, y yo creo que la solución tiene que pasar lamentablemente por la limitación del aforo. Es que todas esas personas que vienen a Málaga en cruceros o en otros medios de transporte se concentran en 2 kilómetros cuadrados. Es que no es Málaga como gran ciudad ni la costa, es que vienen 2 kilómetros cuadrados. Desde el río de Medina hasta un poquito más allá de la cantera y un poquito hasta más arriba de la plaza de la Merced. Y claro, es que no cabe, no se cabe. Dependencia han tenido que limitar las personas que entran cada día. Amsterdam el otro día también ha puesto una limitación anual de visitantes. No se puede construir más hoteles, es que si no, es morir de éxito. Creo que hay que poner un número de clausos, un número de visitantes, porque si no, yo no sabía una cifra que me ha gustado, que se gastan los cruceristas esa cantidad tan ridícula al día. Pero si es que la ciudad le cuesta muchísimo más, pierde dinero con tanto crucerista, ahora que por ejemplo, un poquito de limpieza. No es negocio, encima es que no es negocio, y encima se queja la gente. Entonces, pero el problema es que mientras nosotros estamos estudiando diferentes estrategias que se están haciendo en diferentes lugares, la gente del puerto está ahora mismo en Miami vendiendo Málaga como destino para que venga más gente. Entonces no estamos alineando. Si no saben dónde está el problema, no pueden poner la solución porque en sus manos está la solución. No, estamos polarizando la cuestión a los especialistas y demás, que son turistas. De menos de 24 horas, no pernocta si quiere la ciudad, vienen temprano y en la noche se marchan. Y me preocupa la cuestión estrictamente local, aplicando a Málaga, no solo de la masificación, porque estamos hablando de masas de turismo que vienen, se concentran, como acaba de decir, en la calidad donde sea, pero la construcción que está habiendo de plazas hoteleras, de apartamentos turísticos, es exponencial. Tanto así que yo que no soy experto en la cuestión, pienso que va a llegar el momento, o ha llegado ya, que hay más oferta que demanda, o no lo sé, porque tanta demanda hay de personas que vienen a dormir por lo menos 24 horas y ocupar esos pisos turísticos o esos hoteles. De momento sí, pero bueno, yo creo que el tema que ha acordado el senador María José es la recuperación de un equilibrio que se ha roto, ¿no? Ya he puesto algún ejemplo. Antes estamos acostumbrados cuando vamos a un campo de fútbol, a un cine, a un museo, a ver que tiene un aforo limitado. Cuando entra más gente, pues con las condiciones de seguridad. En el caso de una sala de un museo, porque se alterarían las condiciones de humedad, los cuadros se tocarían, ¿no? Entonces, eso en la capacidad de aforo, en el robot nuestro se llama capacidad de carga, ¿no? Es la capacidad de carga que puede soportar un territorio, ¿no? Evidentemente hemos visto que en algunas ciudades como Dubrovnik o Venecia han limitado los horarios de llegada de los de cruceros, de personas, ¿no? Y de alguna manera estamos hablando de regular, ¿no? El problema de Málaga es que no regula nada, ¿no? Incluso ciudades como Cádiz o Sevilla, el Ayuntamiento gobernado por el Partido Popular, están regulando la vida turística. Pero la única ciudad de España que no ha regulado nada, que tiene un nivel importante de regulación, es Málaga. Pues evidentemente, si no se regula nada, pues vamos camino del caos, ¿no? Y en este sentido, cuando estaba viendo las imágenes con María José, quizá por falta de tiempo, ¿no? Pero quizá podría haber puesto las 3 décadas que duró desarrollar el plan especial del puerto. Y el puerto, como ya lo conocemos, en el medio 1 y el medio 2, originalmente no tenía esas propuestas. Tenía propuestas mucho más
muchas, ¿no? De edificios en altura, de un cine, de un IMAX, ¿no? Y luego aquello se rebajó y se moderó bastante hasta que no hay una programación más y para mirar la sorpresa que lo hacemos, ¿no? Y yo, cuando veía las imágenes que ponía María José, pensaba que hoy en día en la cual la sociedad que vivimos vale todo, vale, y se prioriza el interés particular sobre el interés general, yo creo que hoy en día el panorama de las sorpresas no sube. Se hubiera construido el de los americanos. Sí, y el supermercado, en vez de Pompidou. Yo quisiera poner en duda esto de que las leyes de la oferta y la demanda pueden regular la cantidad de turistas porque hay un aforo que no se puede saturar. Yo, permítanme que ponga un ejemplo, que es el de la lista de espera en medicina que conozco y el número de pacientes en los urgencias de los hospitales. Cuando yo llegué a Málaga hace 50 años y me metí en el hospital Carlos Haya, no diré que había las mismas listas de espera y las mismas colas que ahora, pero diré que siempre han estado por encima, muy por encima de las posibilidades. Es decir, se puede vivir toda la vida por encima de las posibilidades y siempre, siempre, nunca acaban de rebosar la gota de agua, pero siempre está súper llena. Y esto puede pasar perfectamente con la ciudad, o sea, que no se puede confiar en que sean las leyes del mercado las que regulen la oferta y la demanda porque los clientes se van a ir a otro sitio porque aquí ya no encuentren el paraíso que le han prometido en la oficina de turismo. Yo creo que esto es un poco... Nos quedaremos llenos de heladería y... La ciudad tiene capacidad legislativa para que el puerto no le traiga tantos cruceros, porque es otro. O sea, si el puerto vende cruceros en Miami y la ciudad no tiene tantos cruceristas, pero le venden todos los que tienen los del puerto, es otra autoridad, eso se puede limitar. Yo creo que la ciudad tiene una dinámica, que son los gestores de la ciudad, de cuanto más mejor, cuanto más cruceristas mejor. Si en vez de 500.000 el año que viene 600.000, mejor. Si en vez de 1 millón o 2 millones por mes, ¿no?, de movimiento en el aeropuerto, pues 2,5 millones, mejor. Si en vez de la María Zambrano recibir 800.000, recibe 1,100,000, mejor. Claro, todo eso junto, cuando se juntan todos los mejores, la ciudad, como bien plantea María José, revienta porque tiene un aforo, tiene un espacio físico, o calles que tienen unos metros cuadrados físicos, es decir, un espacio que si vamos saturando, pero no solo desde el punto de vista, digamos, de densidad, sino también funcional. Es decir, claro, así se entiende que se chape una mercería y se abre donde había una mercería 2 meses atrás, un bar. Se cierra una tienda de fruta y se abre un bar. Y hay momentos donde uno se pasea por Málaga y están todos los bares llenos, todos llenos. Y bueno, claro, también hay momentos donde uno se pasea por Málaga y están casi todos vacíos y algunos cuantos llenos. Pero claro, ¿qué falta? Ordenación, es decir, sentido común, planificación, estrategia. Yo creo que todo eso hay que ponerlo en letras de neo y hace falta. Es decir, hace falta pues que se ordene el espacio, lo uso, con una estrategia en función de unos criterios. Me da a mí la sensación que estamos de alguna forma descabezados. Pues yo pregunto eso precisamente, tiempo de hacer eso. O sea, está en el ayuntamiento, está una Junta de Andalucía, está en la Junta del Puerto. ¿Quién puede imponer a los demás de alguna manera? Eso está en la realidad, ¿no? El puerto lo que busca es que el barco llegue al puerto de Málaga. Una vez que está el barco en el puerto de Málaga, al barco le interesa que no se bajen los pasajeros. Y entonces pone la hora feliz de la piscina, la copa a mitad de precio, porque quieren que se mantenga. Y es la ciudad la que hace lo que sea para que bajen. En la parte de todo, lo primero que Sí, así es. Si estuvieran de acuerdo el puerto y la ciudad en que sea superado el aforo, encontrarían. Ahí es mejor problema. Pero lo encontrarían, lo encontrarían. Pero contestando tu pregunta, el mecanismo tiene que subir, regular muchas cosas. Pero no. Los ciudadanos, cuando votamos a las sociedades, le damos la capacidad de regular. Y es su obligación regular, si no nos va a pasar como con el agua, los subtropicales y todo, nadie regula, todo el mundo sabe
que se ha sobrepasado y al final es una tragedia ahora para muchas personas lo que está pasando. No puedo decir que hay una falta real de voluntad de arreglar. Claro, quieren más. Pero sobre todo yo creo que la reflexión al final es, todos pensamos que la situación está bien analizada, que sabemos quiénes son los responsables de no poner límites o regulación a esa situación, y sin embargo, seguimos teniendo un mismo alcalde desde el inicio de este siglo, y nos quejamos, pero luego no se refleja en la forma en la que somos capaces de dirimir estas situaciones políticas. Entonces, la cuestión es, ¿somos todos corresponsables de esta situación? Sí, la respuesta es sí. La respuesta es que Carlos, yo tenés que irlo cantando. Pero seremos capaces en algún momento de hacer un análisis real de ciudad sobre lo que nos está sucediendo. Quizá en foros como este, posiblemente. ¿Eso se puede permear al resto de la sociedad malagueña? No. Y ese es realmente... Pero tampoco hay otros partidos que propongan otra cosa. Yo en eso, yo soy valenciano, tengo casa en Valencia, voy incluso para Valencia, tengo otro que dice a mi casa, llevo aquí 45 años, 50 de su madre y adopción. En Valencia cambiaron. Yo soy valenciano. Sí, en Valencia. Yo soy madre de adopción. Así madre, tú vas a iniciar aquí. Entonces, de alguna manera, en Valencia también cambiaron los gobiernos municipales de todos los partidos y sentidos. Luego resulta que hay algunas cosas determinantes que no cambian. Que no me acuerdo de todo. O sea, hay cosas muy importantes como del puerto, de la ciudad, ¿verdad? Que no han cambiado nada, ni han pasado Compromís, Izquierda Unida, el PP, y ahora... Pero fíjate, respondiendo a la pregunta también de Carlos, una clave es que no solo los políticos te venden como un éxito cuanto más mejor, sino la prensa también. Para que haya una masa crítica, que lo tenga claro, es decir, que no solo es que el alcalde venga y diga, este año más visitantes, no sé, es que tú luego ves la portada del sur, éxito absoluto, y todo son las fotos de la calle Lario abarrotada, ¿no? Y vender eso como un éxito. Es decir, que para que llegue esa masa crítica que dice Carlos, tiene que cambiar no solo la política, tiene que cambiar la forma en la que. Sí. Yo te quería preguntar porque entendiendo y aceptando el tema del aforamiento y tal, pero algo que en Málaga no ha cambiado y podemos hablar de muchas décadas, que es una de las estrategias que tú mantienes, ¿no? Que es el atractivo de la dispersión dentro de la ciudad. Los límites están muy acotados desde hace ya 3 o 4 décadas. No le veo una salida de atractivo más allá de lo que ha comentado aquí antes, que son las murallas de Guadalmedina, la Unilla, y ahí no entre porque ese límite Plaza de la Merced, la Unilla, es como muy tajante y muy conflictivo, ¿no? En muchas ciudades se ha hecho, pero es verdad que los propios barrios son un poco, ¿no?, reticentes a que vengan también esa masa de gente. Sí, pero hay otras ciudades que han buscado el atractivo de la dispersión, sí. Mientras que Málaga creo que sigue muy acotada en los límites de la década. Creo que llegan hasta el Museo Ruso, lo máximo. Sí, una cosa que decía Julián hace un momento, el tema de la prensa, ya salió la noticia. Pero no hay que nada de que el ayuntamiento ha modificado el presupuesto de 2024 para destinar 11 millones de euros a la compra del aeropuerto de la parcela del auditorio. Parcela que hace unos años, cuando se ajustó la construcción del auditorio, era gratis. Era una cesión. Pero era gratis. ¿No? Y ahora cuesta 11 millones. O sea, pero aquí es que. Todo cuesta dinero, o sea, aquí todo vale, ¿no? O sea, sí, bueno, no hay cesiones por parte del puerto. Ese es el intercambio por la torre del puerto. Bueno, primero felicitarte por la conferencia. Aquí parece que, yo tampoco soy un experto, soy como Federico, así que por ahora diga también tontería. Parece que aquí hay desacople entre el continente y el contenido. Y una de las ideas de lo que yo veo y leo es ensanchar el centro hacia el norte de la ciudad. Pero ese Sánchez, yo lo veo como que quieren cubrir el río, cuando la tendencia en general es a renaturalizar los ríos, es tener un equipamiento cultural, como podría ser el hospital civil, cuando el hospital regional nuevo se haga,
y se hace dentro del hospital civil, y con lo cual se quitan las posibilidades que podría tener el hospital civil, al tiempo que se podría haber hecho el hospital en una zona entre el parque tecnológico y la universidad. Un hospital no es solo donde la gente está acostada en una cama enferma, es un centro de I+D fundamental, y se deja ahí metido y aislado. Y entonces, el crecimiento del continente hacia el norte, ¿en qué consiste? Porque yo no veo cómo se puede aumentar. Ahora quieren hacer el Estadio de la Rosaleda también en el mismo sitio. Además, una cosa megalómana que están buscando financiación, porque ya va por 160 millones, cuando el equipo tiene un problema fundamental, y es que así como en Sevilla, todo el mundo de Sevilla del Betis, aquí la gente del Real Madrid, no va a haber el Málaga, nadie de Marbella o de Estepona se mete un montón de kilómetros para no poder aparcar, cuando se podía haber hecho el estadio junto de San Martín Carpena, que tiene el tren de cercanía, etc. Entonces, al final, yo soy en Sánchez de Norte, que lo veo la idea adecuada, pero se me hace todo al revés, porque las posibilidades que puede tener la sede de la Policía Municipal, lo que se llamaba la cárcel de las mujeres, el Hospital Civil o la naturalización del río, como nuevos espacios verdes, creo que se están hipotecando. Entonces, alguna planificación sí que habrá, aunque sea errónea, pero lo habrá, pero no se piensa. Yo cuando voy, cuando veo una ciudad grande en Centro Europa, en ningún sitio, en ninguna infraestructura está puesto el logo de la administración que se hizo cargo de esa construcción. Y sin embargo aquí tenemos que plantificar el sello porque da la sensación de que las administraciones están haciendo cosas, ¿no? Y eso es algo que un poco locos. El metro es puta necesidad. Cualquier otro tipo de intervención de este tipo depende de la administración. Pues claro, si la administración regional, a lo mejor no hay la financiación suficiente y pensamos que pertenece a la ciudad. Es esa complicación de quién hace qué, quién es responsable de qué regulación. Y en todo caso, unos por otros, Málaga está sin ningún. Y ese es un problema. Hay elementos de infraestructura que el convento de la Trinidad, que se suponía que iba a tener una finalidad artística, pues tampoco se hace y nadie dice nada. Se expande la ciudad hacia el norte, ¿no? También hay que recuperar nuestro centro también, ¿no? Donde no hace falta tampoco crecer si recuperamos, porque si seguimos creciendo para que sean para inversores extranjeros y sigan subiendo al final. Yo me he dejado de la cable, ¿no? Quisiera decir que a lo mejor no sé cuánto. 300 años. Pero llevamos también con los mismos años con la alternativa a la cable, ¿sabes? Es decir, que esto es un programa que tiene pintos empáticos, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamentalmente lo que hay es un modelo económico que está respondiendo perfectamente a la situación. Y es un modelo económico de explotación extensiva. Y limitada. No, extensiva. O sea, aquí lo que. O sea, el 100 montadito, o sea, 100 montadito o la carrera de cerveza. O sea, cerveza con tapa a un euro. Entonces, si no me salen las cuentas, de cuántas cervezas tengo que vender yo para que esto sea rentable. Mucha. Entonces, en Puerto Armo no le interesa. En Puerto Armo no le interesa que ninguno de los que estamos aquí vayamos a tomar. Porque el ticket medio es muchísimo más alto. Pero el modelo de explotación de la ciudad es ese modelo extensivo y un modelo de venta al inversor y al extranjero. Y ahora que estamos, que no termina de arrancar la marina deportiva de zona de San Andrés, ¿no? Recuerdo la conversación, no sé, con participante de la Federación de Asociación de la Comunidad, que ya ha desaparecido, con el concejal de urbanismo. Y planteado, ¿no? Si hay que hacer un puerto deportivo, porque es que no vamos a casa, ¿no? Es que esto es muy interesante, porque qué bonito sería, qué interesante es que un chavo, un señor de Madrid, coja su tren el viernes por la tarde a la salida del trabajo, el AVE, se plante aquí, estamos hablando de hace 20 años ya, se plante aquí, en 2 horas y media, se baje al lado de la Arena de San Andrés, tenga allí su coche, una serie de plazas patriotas que tendremos, con transporte público, no, coche allí, ¿no? Tenga su barco, disfrute de esto y nos deje con todo el coste de infraestructura y se vuelve domingo por la tarde noche a Madrid después de haber pasado. Es decir, que Málaga sea el puerto deportivo de Madrid. Es un negocio que a nosotros nos genera
los costes que nos tiene que generar, ¿no? Pero fundamentalmente es una venta de nuestro patrimonio a la inversión extranjera sin dejarnos demasiado. Claro. Porque además este se va a venir con la maleta hecha. Basura, no deja basura. Yo creo que uno de los grandes problemas del alcalde es que creo que quien participa en, aspira a participar de la gestión pública, del liderazgo público, tiene que estar presente de vez en cuando en actos como este. Solo se va a escuchar, ¿no? Y yo en todos los años, antes más de la decano, ¿no? Pero claro, la delegación de vecinos, cuando he participado en la agenda verde, en el plan estratégico, me ha llamado la atención siempre.